Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariana Acuaro. Este es el informe diario para el día jueves 22 de abril de 2021. Comenzamos con el par euro-dólar que cotiza 1,2033 una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 1,204550, 1,2080, los máximos del día 20 y 1,2120. A la baja 1,1995, 1,1955. 1.1925 con esta línea de tendencia que pasa ahora mismo por 1.2010 y que le da forma justamente a este movimiento de asista del euro con indicadores que presentan algunas divergencias en el momento y la curva de precios anticipando lo que puede ser un quiebre justamente de la misma línea mencionada y en ese caso habría una caída de la moneda única durante la sesión americana. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3896, ante el Lola hay una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas con una baja sustancial en las primeras horas del día de hoy con soportes en 1.3880 en los mínimos del día de ayer, luego 1.3845 y 1.3810 al alza, 1.3915, 1.3950, 1.3975 con un FIBO que nos marca que el último movimiento alcista tuvo... Y tiene ahora mismo un 38.2% en 1.38.95 y un 61.8% lejos en la zona de 1.38.30. Por su parte, el cotiza 108.04 y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 107.80, los mínimos del día hasta el momento, luego 107.55 y 107.30. Al alza, 108.30, 108.60, 108.95, los indicadores comienzan a brindar señales de agotamiento y sobreventa en el corto plazo, pero lo mismo sucedió el día de ayer y no hubo cambios sustanciales. La media móvil simple de 20 periodos viene guiando el movimiento de, del par y mantiene una orientación bajista muy marcada al, tan, al tiempo que se ubica por encima de su, del precio del cruce en este momento. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.2496 ante el dólar, una tendencia bajista. De gráfico de 4 horas con soportes en 1.24.80 y 1.2460 le sigue 1.24.40 al alza 1.25.30, 1.25.55, 1.25.75. Los indicadores con señales bajistas anuncian que puede haber todavía una caída importante del par durante las próximas horas. En cuanto al peso mexicano. Cotiza a 19.94 y una tendencia que se mantiene bajista. El gráfico de 4 horas pero con una divergencia que ya se venía viendo desde el día martes. Y que ahora tiene, toma forma con una suerte de cambio de dirección todavía no confirmado. Hay una línea de tendencia que no ha podido quebrar el precio todavía. Lo está haciendo ahora en este momento. ¿eh? Pero todavía falta confirmar una línea de tendencia muy vieja que tiene más de 20 días. Y hay que esperar que se confirme, ¿verdad? Pero... Tiene objetivos ahora en 20,05, 20,15, 20,25 a la baja, 19,85 y 19,80, los mínimos del día 19 de abril, los indicadores decíamos antes con eh, una divergencia entre el momento y la curva de precios, en tanto el estocástico inicia una señal totalmente confirmada alcista. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0,7745 con una clara formación de cambio de tendencia, un hombro cabeza a hombro. En el gráfico de 4 horas que indica una probable baja de la moneda australiana en las próximas horas, en cuyo caso los primeros soportes aparecen en 07720, 07695 y 07660, en dirección alcista 07760, 07785 y 07815, los máximos del día 20, con indicadores que comienzan a presentar señales de debilidad, una fuerte divergencia. Entre varios indicadores ¿eh? también se suma RSI en este caso con un estocástico 5.33 que apunta a la baja y con todo dado para que el precio caiga durante las próximas horas. En cuanto a los pares cruzados, el euro yen 130.04 en una tendencia que se mantiene lateral en el gráfico de 4 horas, pero apuntando al alza ahora con objetivos en 130.10, 130.30 y 130.50 a la baja, 129.70, 129.55 y 129 con 35 los indicadores mantienen señales neutras momentos seis se ubican cerca de sus líneas medias y por debajo de las mismas pero solamente el quiebre de 129.70 podría cambiar el sesgo actual del par en cuanto al par libra esterlina yen cotiza 150.16 una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 149.85 y ciento. 149.40, le sigue 148.95, al alza 150.75, 151.15, 151.60. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos anuncian que puede haber una baja sustancial del precio de la divisa británica ante el Yen con una línea de tendencia que justamente une los últimos máximos descendentes y que vea forma a este movimiento. En cuanto a las materias primas, el petróleo, 60,80 para los futuros de West Texas, con soportes en 60,60, 60,05 60, y 59,40, en dirección alcista 61,40, 62,20 y 62,85. Los indicadores con señales bajistas, en todos los casos, anuncian una probable baja adicional de la materia prima durante las próximas horas, para lo cual deberá superar con fuerza la zona de 60,60. 60. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.000. 786 dólares con 50 centavos, una tendencia alcista el gráfico de 4 horas apoyada en esta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que pasa ahora mismo por apenas por debajo del nivel actual en 1783,30, por debajo de la misma aparece 1779 y 1769, al alza en 1797 y 1810 dólares. Los indicadores comienzan a ofrecer algunas señales de. Cambio de dirección, por lo menos de sobrecompra, y con momento perdiendo velocidad, todo esto en conjunto puede estar denunciando una corrección bajista de la materia prima antes de iniciar un nuevo ciclo alcista. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y nos vemos mañana viernes.